A todos los ciudadanos del mundo que en este momento estén escuchando el discurso de Donald Trump, el Estado de la Unión, the State of the Union. Estoy escuchando este discurso desde Colombia, Suramérica, desde la ciudad de Medellín. En este momento, el discurso de Donald Trump está en proceso. Yo vivo cerca de Venezuela. Mi país tiene una frontera con Venezuela de más de 2.200 kilómetros. Me ha parecido en los últimos meses bastante importante profundizar la temática, el tema sociopolítico que se vive entre ambos países y sobre todo el tema de la relación que tiene Venezuela con Estados Unidos y esa ruptura tan profunda, sobre todo desde el año pasado, 2019. Porque en este discurso del presidente Trump, the State of the Union, que están escuchando en este momento millones de norteamericanos y millones de ciudadanos de todo el mundo, el presidente Trump ha invitado a este auditorio a Juan Guaidó y lo ha presentado como un líder, un fiel representante de la raza venezolana, un fiel representante de esa democracia que necesita Venezuela. En ningún momento Trump le está diciendo al mundo que en las elecciones del 2018 en Venezuela, los amigos de este señor Juan Guaidó, que está en este momento en este auditorio, tomaron la decisión de no participar de estas elecciones. Elecciones que obviamente ganó Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela. Para luego decirle a los venezolanos que estas elecciones habían sido fraudulentas. Y fue ahí cuando este señor que está en este auditorio, Juan Guaidó, cobijándose en el artículo 233 de la Constitución venezolana, se autoproclamó como presidente de Venezuela sin haber recogido un solo voto por parte de la ciudadanía venezolana, de los ciudadanos de un país soberano que se llama Venezuela, un país de casi 30 millones de habitantes. Pero hoy el presidente Trump muestra a este hombre casi que actuando como un robot, saludando a la audiencia, muy diferente a como lo vimos en estos días en Miami, y ustedes lo van a ver en unos segundos. Juan Guaidó, el que está ahí en este auditorio, parece un hombre bajo los efectos de narcóticos o de alguna otra droga, porque este hombre que les voy a mostrar en unos segundos no es el Juan Guaidó que esta diáspora venezolana saludó y felicitó hace pocos días en Miami, en el Convention Center del aeropuerto de Miami. Se los voy a mostrar en este momento, porque este hombre que ustedes van a ver parece bajo los efectos de alguna droga. Este no es el Guaidó que la gente conoce. Parece un robot. Miren cómo actúa, cómo se mueve. Todos sus gestos han sido medidos. Y este es el Guaidó que Donald Trump quiere mostrarle al mundo como el redentor de Venezuela. Porque al tirano Maduro, como dice Trump, hay que destruirlo y hay que sacarlo de Venezuela, porque el socialismo no va. Pero realmente, cuando hoy la CIDH trató de ingresar a Venezuela, esta Comisión de Derechos Humanos de la OEA, y cuando se habla de derechos humanos, se habla de libertad, libertad de opinar, libertad de participar para todas las razas, para todos los credos, los cristianos, los judíos, los mahometanos, el islamismo, el capitalismo, el neoliberalismo, el maoísmo, el comunismo, el socialismo. Esto se llama derechos humanos. La libertad que tienen los seres humanos de expresarse libremente y de creer en lo que quieran creer. Y es que en Venezuela, cuando llegó el chavismo, hacía falta un líder, hacía falta
un partido político que tuviese en cuenta que existían unos venezolanos considerados los invisibles y que debía aparecer un líder que velara por sus intereses. Esta situación que vive Venezuela como país, muy diferente a la de otros países, por eso se habla de países soberanos. Así como Donald Trump en el discurso del día de hoy, discurso de la Unión, habla de cómo él ha recobrado empleos para los norteamericanos, ha hecho que las empresas que salieron regresen a su país, y lo dice con gran orgullo, y la gente se levanta y aplaude, porque en ningún momento hay algún país del mundo que esté sancionando a los Estados Unidos, que esté bloqueando económicamente a los Estados Unidos, como sí ocurre con Venezuela, un país que en este momento está siendo sancionado y bloqueado económicamente por los Estados Unidos, hasta el punto que los mismos venezolanos de la oposición, amigos de Guaidó, han sentido el efecto de este castigo, de estas sanciones, al no poder viajar desde su país directamente a los Estados Unidos o traer productos directamente que los tienen que traer por República Dominicana o por Puerto Rico. Si esto se llama respeto a los derechos humanos. ¿Qué diría Martin Luther King sobre lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela? ¿Qué diría Mandela? ¿Qué diría Mahatma Gandhi? ¿Dónde están los Mahatma Gandhi, siglo XXI, que hagan defender los derechos de los venezolanos en este momento y que eviten que un país como los Estados Unidos en este momento ovacione públicamente a un hombre, Juan Guaidó, perteneciente a una oposición que ha zapateado, que ha presionado, que ha arrinconado a más de 11 millones de venezolanos en las últimas décadas? Porque cuando llegó Chávez y esa bonanza del petróleo, que hasta petróleo le llegó al Harlem, a ciudadanos de Harlem en los Estados Unidos y a muchas otras partes, cuando Chávez regalaba petróleo a los ciudadanos norteamericanos porque había bonanza, porque Venezuela es el país con las reservas de petróleo más grandes de todo el planeta. Y cuando ese petróleo estuvo por encima de los $100, Chávez no tuvo problema en regalar, en bajarse de pinta, como se dice en mi país Colombia, en entregarse al pueblo norteamericano, porque había bonanza. Y cuando empezó a caer esta bonanza, fue cuando los gobernantes norteamericanos, empezando por Obama, empezaron a apretar al sistema. Porque existe la mentalidad de que solamente el capitalismo es bueno, maoístas, comunistas, son malos, porque solamente el neoliberalismo es bueno. Pero lo que está ocurriendo en Venezuela lo están viendo ciudadanos de otros países del mundo, ciudadanos franceses, alemanes, ingleses y colombianos, peruanos, bolivianos, nicaragüenses, mexicanos, de El Salvador, de Honduras, de todos los países latinoamericanos, los chilenos, uruguayos, paraguayos, brasileros, que saben a ciencia cierta que la vida que se vive en Latinoamérica no es la misma vida que se vive en los Estados Unidos. Que ese concepto sobre el tema de la libertad, porque ese concepto del tema de la libertad ha sido pisoteado en nuestros países, ese concepto de los derechos humanos, que ahora 3 o 4 funcionarios de la CIDH, de la OEA, quieren tratar de imponer sus conceptos al ingresar a un pueblo y decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Así tan fácil no se manejan los derechos humanos, como cuando apareció Martin Luther King, que después lo mataron, defensor de los derechos de los negros, como han aparecido defensores de los derechos de los indios, defensores de los derechos de los seres humanos, como hay en Venezuela, como hay en Colombia. Porque es muy fácil traer a un hombre como Guaidó para presentarlo y ser ovacionado, pero muy difícil es explicarle a los norteamericanos que así como Trump quiere el bienestar
de los ciudadanos que viven en su país, con menos desempleo, con más progreso, más industria, con más programas sociales. De igual manera, los ciudadanos venezolanos necesitan algo equivalente. Pero cuando Trump dice que el socialismo es malo, que Sanders es malo porque es socialista, que Maduro es malo porque es socialista, y todo lo que haga es un robo, porque esos millones de dólares que Maduro y el chavismo han invertido en el pueblo también deben contar, pero no. Según Trump, todo eso ha sido un gran robo, y el único que no roba es Guaidó. Este hombre robot que apareció hoy en este auditorio, donde millones de ciudadanos de todo el mundo escuchan los argumentos de su presidente diciendo todo lo que ocurre en Venezuela por parte del gobierno de Maduro es malo. Al socialismo hay que aplastarlo. Maduro es malo porque es socialista, hay que sacarlo. Y este hombre, el hombre robot, Guaidó, es el único hombre bueno, hay que apoyarlo. Es el único presidente de Venezuela, según Abrams y según Trump, porque parece que lo que opinan los venezolanos, los mismos diputados opositores que están en contra de Guaidó en Venezuela, no cuenta. Porque es lo que diga Trump y no lo que digan los diputados venezolanos, no lo que diga la Constitución venezolana, no lo que diga Maduro, que en este momento es quien comanda y controla el Ejecutivo. Es simplemente lo que diga Guaidó, y como ahora Guaidó tiene el apoyo de Trump, el hombre más poderoso del país más fuerte del mundo, Guaidó ya cree que puede ingresar como Pedro por su casa en Venezuela. Por mucho que tenga Guaidó el apoyo de Trump en este discurso de la Unión, y por mucho que Trump quiera convencer al mundo de que Guaidó es el bueno y Maduro es el malo, quienes deben y tienen que tomar la decisión sobre lo que ocurre en su país son los venezolanos. Y Juan Guaidó, el 5 de enero de este año, no ingresó al Parlamento. Como presidente de la Asamblea Nacional, él tenía el deber de ingresar para iniciar las elecciones de la nueva Junta Directiva. Él no lo hizo, como él y su gente tampoco participaron de las elecciones en el año 2018. Respeto a los derechos humanos es respeto a la libertad de expresión, a la libertad que tiene un pueblo, a sus gobernantes, y no a los gobernantes que otros países quieran imponer. Felicito a los Estados Unidos por tener un presidente que ha disminuido el desempleo. Felicito a los Estados Unidos por tener un presidente que cree en sus ciudadanos y quiere traer fábricas de todo el mundo a que produzcan en Estados Unidos y que todo lo que se consuma sea producido en los Estados Unidos. De igual manera, no comparto el punto de vista del presidente Trump con respecto a la política y al tema venezolano de quién es el que manda, de quién es el que controla el Ejecutivo y de cómo se manejan las elecciones al interior del Parlamento. A pesar del gran apoyo que ustedes, ciudadanos norteamericanos, le tienen al presidente Trump, también deben respetar a Venezuela como un país soberano. Deben respetar las decisiones que tomen los venezolanos al respecto del futuro de su economía, de su vida política y social, de sus relaciones diplomáticas, de quién debe ingresar al país y quién no debe ingresar, así como lo dice su presidente Trump, que está construyendo una muralla en este momento. Es por eso que no se pueden mezclar los asuntos, como lo trató de hacer Guaidó hoy, cuando dijo que la actitud tomada por el presidente Maduro al no permitir el ingreso de la CIDH debe ser considerado como una muestra de que Maduro está en contra de los derechos humanos en Venezuela, porque está construyendo una muralla, porque él, como presidente de un país soberano, Estados Unidos, tiene todo el derecho, si los ciudadanos quieren, de construir no una, sino 10 o 20 murallas, y de construir una muralla
hacia el firmamento, si eso lo hace feliz y hace feliz al pueblo norteamericano. Pero de igual manera, los más de 11 millones de venezolanos que han recibido apoyo del chavismo y de Maduro también merecen que Estados Unidos no interfiera en su soberanía y que Estados Unidos quite estas sanciones, porque estas sanciones realmente están causando este deterioro de los derechos humanos que precisamente hoy la OEA quería ingresar a Venezuela para solucionar. Este hombre que ustedes acaban de ver actuando como un robot, este hombre no ha sido elegido por el pueblo. Él ha cometido actos de corrupción, él y su gente, como el tema de la ayuda humanitaria, el cucutazo, la salida de Berti, que nunca explicó por qué salió, el tema de los rastrojos, el tema de tantas sanciones que han empobrecido a tantos millones de venezolanos, y él tiene que responderle a la justicia venezolana, porque en Venezuela hay una justicia, hay una constitución y hay un presidente que se llama Maduro. Ciudadanos norteamericanos, tengan una feliz noche en compañía de su presidente Donald Trump, que con toda seguridad va a sortear el tema del impeachment y que lo más seguro es que va a ser presidente nuevamente este año de los Estados Unidos. Pero por favor, pero de igual manera les pido que recapaciten y piensen en que ustedes como pueblo soberano deben respetar la soberanía de otros pueblos y deben respetar los derechos humanos y deben pedirle a su presidente que quite las sanciones y que permita que 30 millones de seres humanos en Venezuela vuelvan a ser libres. Por este canal me despido. Tenga una feliz noche en compañía de sus seres queridos. Venezolanos, nada de nervios, nada de depresión. Ni se sientan preocupados porque hoy el presidente de Estados Unidos quiere sacar de raíz a Maduro y meter a Guaidó en Miraflores. Eso jamás lo van a permitir las Fuerzas Armadas venezolanas, porque ustedes son un país soberano, dueños de las reservas de petróleo más grandes de todo el mundo. Porque tarde que temprano, este país, los Estados Unidos, que se sienten tan orgullosos de este presidente Donald Trump, van a pedirles cacao a ustedes que tienen petróleo, porque ellos consumen más de 10 millones de barriles al día y esto no les va a durar para toda la vida. ¡Feliz noche!